Hola pequeñas, bienvenidas nuevamente a este canal La Vida en Rosa y a un nuevo video de compras. Y lo primero que quiero mostrarte es de la colección Piggy. Es este bonito cepillo. Mira, aquí está, Piggy cepillo. Y pues no tiene nada de extraordinario. Estos cepillos los ha sacado Prichos en diversas colecciones. Es así curveado para que te permita un mejor alcance en la superficie que estás limpiando. Pero a mí lo que en realidad me gustó y me conquistó fue este hermosísimo color rosa. Y pues sí tiene aquí la naricita de los puerquitos, pero bueno, no soy fan de los puerquitos. Es un sticker, se le puede quitar fácilmente o seguramente se le caerá una vez que lo empiece a usar. Entonces bueno, por eso lo compré, por el hermoso color rosa que tiene y también que es un producto súper funcional y útil en el hogar. Lo siguiente que te muestro fue un encargo de mi esposito y es esta, que es una funda a prueba de agua para el celular, porque pues como muchos de nosotros, él también muchas veces se mete a bañar con el teléfono para estar oyendo, pues sí, oyendo podcast, música, videos, en fin. Entonces, bueno, para que no le vaya a caer una gota por ahí de pronto mal puesta y le vaya a descomponer algo a su teléfono, me la encargó. Me dio mucho gusto encontrarla en este color negro porque es para él. Si hubiera sido rosa o verde menta, igual se lo hubiera comprado porque ya me la había encargado, pero pues mejor así que fuera negra. Y esta ya la han probado en algunos canales, en otros canales de YouTube, que sí funciona. Y además, bueno, solo para precaución, no va a introducir el teléfono a alguna alberca ni nada de eso, sino simplemente para, pues mientras esté en la regadera, poder escuchar y que el celular no corra ningún riesgo. Y en oferta en 5 pesitos compré esta, que es una tapa para los vasos. Lo que me gustó es que es de silicón, es flexible, porque muchas veces las tapas que tienen rosca, ya la rosca se va desgastando, no aprietan bien y a la hora de que tú intentas tomar aquí tu café por el agujerito, bueno, esta tiene espacio para popote, pero si no, se te escurre por abajo, o sea, se te escurre aquí por esta parte cuando ya está gastada la rosca. Y estas, pues como son de silicón, entran a presión, no importa si la rosca es nueva o antigua. Y no solo se la puedes poner a los vasitos de Pricho, sino que es como de un tamaño más bien estándar que le queda a varios modelos de vasos o frascos. Entonces pues por eso la compré. Y aparte, lo que no lo hubiera comprado si hubiera estado en su precio normal, pero en 5 pesos pues claro que sí, cómo dejar ir un producto tan útil para pues tapar la bebida en las mañanas cuando salimos, ¿verdad? Pues nada, en 5 pesos en oferta en Prichos. Otra cosa que les muestro que también compré es este hermoso contenedor de salchichas, que bueno, le caben 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Por lo general los paquetitos traen solo 8 salchichas, pero bueno, a este le caben 10 y pues nada, tal vez no es necesario porque las podemos acomodar en cualquier otro topper o hasta en la misma bolsita en las que vienen cuando son envasadas al vacío. Pero bueno, para que se viera coqueto mi refri, lo compré. Me hubiera encantado que hubiera en color rosa, pero solo había en este que es como blanco transparente. Entonces bueno, pues lo compré. Seguramente ya lo han visto en recorridos de o en otros videos de otros canales. A mí, yo así fue como me enteré de su existencia y pues me tocó que cuando fui al Prichos de mi localidad estaba disponible. Y pues ahora está aquí en mi casita y pronto estará organizando mi refri. Compré esta herramienta que aquí dice que es un batidor para huevos. Es súper, súper útil, aunque pues yo no la ocupo para esto. Yo la ocupo para hacer mis jabones cuando hago lotes pequeñitos o en cantidad pequeña. La utilizo, ya tengo 2. Y pues para eso la he ocupado, pero también se puede utilizar en la cocina para batir tu leche, para hacerte tu latte o tu cappuccino y que te quede la leche batida así súper bonito. Utiliza baterías y los anteriores que yo tengo los compré en un paseo que fuimos con Isis del canal Isis Addiction, que nos llevó
a dar la vuelta a una tienda donde venden artículos de importación y en ese tiempo me costaron 17 pesos, así es que después de estos años conseguirlos en 20, la verdad que es una ganga, estuvo súper bien y ahorita lo voy a destapar, utiliza pilas para ver qué tal funciona. Aquí mismo compré también de una vez las pilas para ya no batallar en estarlas buscando. Ya se las puse y a ver qué tal funciona. Ah, pero sí se le tiene que empujar al botoncito. Si le dejas de empujar, no se sostiene el botoncito. Mira, ve cómo giran las aspas. Súper rápido. Y bueno, pues es un batidor chiquito, muy muy bonito, pero te digo que no se sostiene. ¿Ves? No sé si sea solo el que yo escogí o en general no se sostiene, pero si le dejas de apretar, pues ya las aspas dejan de girar. De los artículos de rutina, esta vez compré estas que son las toallitas húmedas para el baño. Según dice que son desinfectantes, a mí me gusta mucho cómo limpian. No las compro muy seguido, pero pues sí me gusta tenerlas ahí en el baño para cuando se ofrecen. También compré este que es un par de cepillos de dientes, pues ya los he comprado en otras ocasiones, me gusta mucho cómo me lavan los dientes y pues trae dos y sus dos cajitas para guardarlos en el baño y me gusta mucho esta combinación en rosa con verde porque así puedo dejar el verde en mi baño verde y el rosa en mi baño que no es precisamente rosa, es más bien coral, pero bueno, así planeo dejarlos uno y uno porque pues hay que estar cambiando los cepillos de los dientes, así que los compré. Y en oferta y en su primer rebaja en 15 pesos compré esta que son un juego de cucharas medidoras. Seguramente ya ustedes las han visto en otros videos, en recorridos, son así. Trae 5. La primera es una cucharada, que es una cucharada normal. Esta es sopera y luego vienen las chiquitas, que esta es de 1/8 de cucharadita. Luego sigue esta que es de 1/4 de cucharadita, media cucharadita y una cucharadita. Y luego ya la grande, pero lo que me gustó fue, además del precio, pues que tienen aquí al muñequito de la galletita de jengibre. Esto me gustó muchísimo. En Walmart compré estas que son unas cucharas mezcladoras porque... bueno, sí, en algún momento tuve unas, pero las dejé ir y ahora las tuve que reponer. Me costó 80 pesos, 80 y algo de pesos, 85 el par de cucharas, me parece, dentro de Walmart. Y pues luego les platicaré la historia de estas cucharas que ya las verán en otro video para qué las voy a estar utilizando. Y bueno, trae esta que es la japonesa, que viene acá atrás el trinche y luego la cuchara. Esta también tiene su nombre, no es la tradicional, pero no me acuerdo de momento cómo se llama. Son cucharas mezcladoras para el bar, para bebidas. Y bueno, me pareció súper buen precio las dos por 80 y pico de pesos porque salen en 40 y algo, 42 máximo. Y pregunté en un bazar navideño que se pone en mi localidad y ahí me dan en 50 cada una. Entonces, bueno, a lo mejor no es mucho el ahorro, pero 8 pesos por cada cucharita, pues sí me latió. Joya de la corona de este haul son estos hermosísimos clips de zanahorias de la colección Carrot,
que yo ya había visto en videos de recorrido. Están súper, súper bonitos. Son clips jumbo que te sirven para la agenda, pero yo, como de costumbre, no los voy a utilizar para eso. Los voy a utilizar para proyectos de decoración de Pascua. Sí, así es, todavía ni siquiera llega Navidad, pero bueno, cuando tú veas este video ya habrá pasado Navidad, pero todavía es muy pronto tal vez, pero yo ya estoy pensando en las decoraciones de Pascua, así es que compré 3 piezas para tener 6 zanahorias. Y aquí ya tengo unas destapadas para ya no perder más tiempo, para que los veas cómo son. La zanahoria es como de peluche, así un peluche muy fino, muy delgadito, muy lindo. Y por el reverso pues está adherido con un poco de fieltro. El clip, como te comentaba, es de los jumbo, de los grandotes, ve de qué tamaño es. Por si tú quieres utilizarlos para la agenda, para tu planner, para tu bullet journal, pues bueno, consideres qué tamaño de y qué cantidad de documentos te puede soportar este tamaño de clip. Pero si no, pues también está la zanahoria, que está súper bella, súper bonita. Y bueno, se puede utilizar tanto el clip como la zanahoria por separado. Eso fue lo que a mí me gustó. Ojalá y pronto saquen de conejito también así por separado. Pero bueno, por lo pronto las zanahorias aquí están. Están bellísimos. Están súper, súper bonitos. Y esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up, como quieras llamarlo. Si no te gustó, dale dislike. Comenta, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Au revoir.